La primera es que me parecen acusaciones inverosímiles. La segunda, demuestra el pésimo nivel de comunicación, coordinación, colaboración y cortesía entre nuestras agencias gubernamentales. Qué casualidad que todo esto ocurra a dos semanas de que sean las elecciones en Estados Unidos en las que las encuestas ponen abajo a Trump. Es dictar sentencia de manera anticipada, juicio sumario. Y eso, jurídica y éticamente, no se vale. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patreon 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en el primer comentario va a estar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande para que no se pierdan los contenidos que vamos a estar generando y compartiendo para todos ustedes a través de nuestro segundo canal. Y pasando con la información, resulta, mis queridos amigos, que se está prendiendo el cerro entre Estados Unidos y México. Y no porque haya conflicto entre los gobiernos, sino porque lo que se está destapando es sumamente sorprendente. Y México va a terminar entregando un montón de políticos corruptos, un montón de delincuentes de cuello blanco a las autoridades de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver la siguiente información y es que resulta que la captura del general Salvador Cienfuegos es el inicio. Es solamente la punta del iceberg y se vienen cosas todavía más grandes. El caso Cienfuegos abre la posibilidad de más detenciones de militares. Para expertos en materia de temas de seguridad y crimen organizado, la detención de Cienfuegos confirma lo que se ha dicho por años, que el ejército no es una institución impoluta. La detención de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, y su implicación con el crimen organizado es solo una muestra de que el ejército no es una institución impoluta, por lo que el presidente López Obrador debería revertir el poder y papel protagónico que le ha otorgado a las fuerzas mexicanas en su administración, particularmente en la seguridad pública. Esto bajo el argumento, pues, de que puede haber más miembros del ejército mexicano que sigan los pasos de un Salvador Cienfuegos y que estos miembros, pues, pueden estar ya en la mira del gobierno y de las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, pues recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se está investigando que no haya, pues, más vínculos, que no haya más nexos entre el crimen y la delincuencia organizada y el ejército, la marina, la Guardia Nacional. Y que todo aquel que se compruebe que anda en estos malos pasos, pues se va a ir de patitas a la calle, porque eso no le sirve absolutamente en nada a nuestra nación. El caso de Salvador Cienfuegos es un parteaguas en investigaciones, es un parteaguas en materia de justicia, y el gobierno de Estados Unidos no se va a quedar solamente con el sabor de boca de haber detenido a un exsecretario de la Defensa Nacional, sino que le van a seguir rascando hasta dar con todos los miembros o exmiembros del gobierno que estén o hayan estado colaborando con el crimen organizado. Van a ir por más e incluso se presume que ya tienen una lista de nombres de personas que tienen que investigar y posteriormente van a querer detener. Y es que no hay para dónde hacerse, lo que ya se sabe, hay una grabación que está hundiendo a Salvador Cienfuegos y Salvador Cienfuegos va a llevarse entre las patas a muchas personas más que, como él, han estado colaborando con el crimen y la delincuencia organizada. Algo así tal cual como lo que se sabe que hizo Guzmán Loera al abrir la boca e ir soltando nombres de funcionarios que estuvieron sirviendo de puente con el crimen organizado. Guzmán puso al general Cienfuegos y van por más. Esta es la columna de Salvador García Soto que habla de que precisamente fue Joaquín Guzmán
quien durante el llamado juicio del siglo empezó a revelar varios nombres y con esto se dio una orientación más hacia las autoridades estadounidenses para saber por dónde seguir indagando. Y uno de estos nombres es el del general Salvador Cienfuegos. ¿Por qué Guzmán Loera lo entregó? Bueno, porque Cienfuegos y él no eran amigos, al contrario. Hay información que comprueba que el general Cienfuegos rechazó sobornos de parte de Guzmán porque lo odiaba. Y en estos días hemos estado presentando información respecto a esta situación. Y es que Cienfuegos estuvo beneficiando a los grupos contrarios al grupo de Sinaloa, que en ese entonces era encabezado por Guzmán Loera. Se estaba beneficiando al grupo del H2. Se estaba perjudicando a Guzmán Loera precisamente por este odio y tómala. Durante el juicio del siglo, durante las declaraciones de Guzmán Loera, pues Guzmán puso en bandeja de plata a Salvador Cienfuegos, por lo que puede ser parte de una venganza. Pero esto es un parteaguas y esto nos indica que así como se reveló el nombre de Salvador Cienfuegos, hay más nombres que pueden ser revelados, ya sea por el mismo delincuente Guzmán Loera, ya sea en determinado momento por un Genaro García Luna o de parte del mismo Salvador Cienfuegos. Lo que se espera es que sigan cayendo funcionarios. Y lo que ya les estaba señalando, mis queridos amigos, es que ya salió el nombre tal cual de otro que ya no puede entrar a Estados Unidos, porque en el momento en el que ponga un solo pie del otro lado de nuestra frontera norte va a ser detenido, algo así como pues lo que le pasó al general Salvador Cienfuegos. Y el nombre es el de Javier Lozano, mejor conocido o con su nombre clave, La Chiva Loca, quien también ya aparece en las investigaciones de Estados Unidos. Javier Lozano Alarcón también es investigado en Estados Unidos por tener nexos con el crimen organizado, ya que es señalado de ser el vínculo entre los altos funcionarios del gobierno y el crimen organizado, por lo que recibió el mote de La Chiva Loca. De acuerdo con el periodista Rick Freeman, Lozano Alarcón recolectaba y entregaba dinero entre comandos policiales, militares, aduanas y ministerios públicos. Su nombre en las investigaciones norteamericanas cobró fuerza con la detención de Salvador Cienfuegos. Asimismo, el periodista señala que La Chiva Loca es tachada por varios políticos como mentiroso, ambicioso y traicionero, por lo que casi queda fuera del gabinete de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a Javier Lozano por irregularidades en movimientos cuando se desempeñaba como senador. Y aquí está todo lo que el periodista Rick Freeman estuvo tuiteando con respecto de La Chiva Loca y su presencia en investigaciones de Estados Unidos. La Chiva Loca, en diversas investigaciones, testimonios de testigos protegidos, análisis de información y seguimiento de datos, cuentas bancarias, registros de llamadas, etcétera. El nombre clave, La Chiva Loca, se ha repetido varias veces desde el 2009 como el personaje que no solo sirvió de vínculo entre lo que vienen siendo el gobierno, los funcionarios gubernamentales y los más altos rangos del crimen organizado en recaudación y entrega de dinero, negociación con funcionarios estatales, mensajería confidencial entre funcionarios, comandos policiales y militares y aduanas y ministerios públicos. La Chiva Loca, apodo que se ganó cuando se desempeñaba, cuando era un senador y estuvo pues sirviendo de este puente, estuvo cerrando negociaciones, estuvo en constante comunicación precisamente con los delincuentes para seguir vendiendo nuestro México. ¿Qué estoy haciendo siguiendo este señor? Aquí tenemos lo que el tweet de Twitter de Javier Lozano, su perfil. Y pues habíamos visto cómo él estaba defendiendo pues a Salvador Cienfuegos y pues prácticamente ya salió el peine, lo estaba defendiendo porque sabía que más pronto que tarde o antes de que cantara un gallo, su nombre iba también salir implicado en como parte de toda esta podredumbre que se ha estado viviendo en nuestro México. Tras la detención sorpresiva del general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos,
me surgen varias consideraciones. La primera es que me parecen acusaciones inverosímiles. La segunda, demuestra el pésimo nivel de comunicación, coordinación, colaboración y cortesía entre nuestras agencias gubernamentales. Porque nos enteramos a través del embajador, quien le dijo al canciller, y el canciller le comunicó al presidente de la República, ya que este era un hecho consumado. Tercero, el penoso papel del presidente como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al no exigir que se respete el principio de presunción de inocencia y exigirle al gobierno de los Estados Unidos el debido proceso para el general Salvador Cienfuegos. Cuarto, qué casualidad que todo esto ocurra a 2 semanas de que sean las elecciones en Estados Unidos, en las que las encuestas ponen abajo a Trump. Con esto va a decir él, ya ven, la detención nos demuestra que México es un narcoestado y por eso vamos a insistir en proteger a nuestro país y a que se ponga el muro y México lo pague. Y que conste que ya vino el presidente López Obrador a echarme porras y a decir que yo trato muy bien a los mexicanos. Pero por último, que el presidente diga que con independencia del resultado de las indagatorias, la detención del general Cienfuegos demuestra la degradación política del sistema y periodo neoliberal, es dictar sentencia de manera anticipada, juicio sumario. Y eso, jurídica y éticamente, no se vale. Pues ahí está la defensa de Javier Lozano a su amigo, su compadre Salvador Cienfuegos, general y exsecretario de la Defensa Nacional. En cuanto al tema de la Chiva Loca, ni siquiera se ha querido asumir para defenderse. A ver, que haga otro video diciendo o desdiciendo a este periodista que tiene al parecer los pelos de la burra en la mano y confirma los nexos de Javier Lozano con el crimen y la delincuencia organizada. Muy por el contrario, dijo que esto de que estemos hablando de él, esto de que lo estemos llamando la Chiva Loca, única y exclusivamente lo está haciendo más famoso. Encima se está burlando del pueblo de México por los nexos que tuvo él, que tiene él con el crimen y la delincuencia organizada. Hay algo muy interesante que está pasando aquí, que mis amigos youtubers ya pues se nos adelantaron un poquito con esto y estuvieron tocando este tema. Y es que, bueno, estamos buscándolo. Quesadilla de Verdades, aquí está. Quesadilla de Verdades dijo que cuesta 7,000 pesos un vuelo a Los Ángeles para Javier Lozano y se ofrece a pagarlo. Solo quiere que le aseguren que sí lo va a terminar usando. ¿Por qué? Porque evidentemente con la información que ya vimos, Javier Lozano es una persona que en cuanto ponga el primer pie en los Estados Unidos va a ser detenido. Pues si se abre la posibilidad, pues yo le coopero que se lleve de verdad es con la mitad de lo que cuesta este vuelo para que de nuevo, para que se haga justicia y que se detenga a otra rata recochina de la vida política de nuestro México. Pues esta es toda la información de momento. Hazme saber tu opinión a través de la caja de comentarios. Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal y activar la campanita de las notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales también y no te pierdas los contenidos de La Patria Grande.